Perfecto, vamos a darle. Vale. Recordemos, básicamente, tenemos que llegar a... Esto ha escalado mucho, ¿no? Vale. Grabación número 1, 16 de abril. Las mutaciones. Siéntate, Schnitzel. Perro malo. ¿Qué iba a decir? Las mutaciones provocadas por el polímero progresan. Tras un mes estudiando la CP388, nombre en clave perejil de Sosnowski, observo un comportamiento inusual. La planta se alimenta sola por endocitosis. Es capaz de identificar de dónde recibe los nutrientes y extiende zarcillos en esa dirección. Cielo, ¿qué hay de cena? Okay. Hola. La endocitosis, leche, se produce. Eso explica cómo se alimenta sola la planta, tomando nutrientes con los zarcillos, por ejemplo. Un segundo, pero ¿qué te estás comiendo, Schnitzel? Suéltalo, perro malo. En fin. Vale. ¡Ey! ¡Hola! No, no hace falta, de verdad. ¡Ey! ¿Están muertos? Sí. ¿Y
¿Este es el contenedor amarillo que buscamos? No me jodas. Tiene que haber uno más pequeño en alguna parte. Eso espero, joder, aquí no hay nada más. Da igual, sacaremos el puto depósito entero. Tiene que bastar para ocuparnos de ese puto cabrón. Sin duda. Oye, Charles, esto es una mierda, ¿no? En cuanto el perejil de Sosnovsky deje de recibir fertilizante, despertará. Y reventará todo lo que encuentre, nosotros incluidos. Vale. Vale. Habrá que girarlo hacia aquí. Está la mierda. ¿Están más seguros que es por aquí? No lo tengo tan claro, ¿eh? Seguro que sí. A ver, vamos a investigar. Hey.
No tengo ni siquiera... Creo que puedo hacerlo ya. Esa es. Y vaya diferencia. Por culo esto. Vale. Vamos a ver si podemos mejorarnos algo. Vale, este sería el siguiente. Vale, vamos a ver. Claro, porque para acá no se puede. Amigo. Oh, fuck. Pobre desgraciado. Se equivocó al esconderse. ¡Silencio! ¡Hay un mutante! Aquí no nos encontrará. Estaremos a salvo. ¡Se ha ido la luz! La luz que se ha ido es la tuya, colega. Para siempre. ¿Estoy muerto? Admito que se le había pasado por la cabeza. No te equivocabas. Adiós. Vale. Charles, si me matan, ¿me convertiré también en un muerto parlante? ¿Me quedaré en una esquina murmurando idioteces incomprensibles? No sabría decirte.
Por un lado, no tienes memoria neuropolimérica. Por otro, tu cuerpo se ha sometido a un grado elevado de polimerización. Entonces, ¿sí o no? Me faltan datos para llegar a una conclusión. Solo hay una forma de averiguarlo. Creo que paso. Gracias. Vale. Ahora volvemos a ese, ¿no? Fuck. Vale, sí, puedo. ¿Qué pasa si...? Reducido al 6%. Hay que darse prisa. Cabrones carbonizados, lo intento. Vale. Vale. Con calma. Podía hacer esto. Me cago. Ay, por Dios. El parkour nunca fue lo mío. Por cierto, voy a aprovechar. Vale.